días, recuperando de todos esos equipos médicos que, bueno, las empresas, producto del bloqueo y las sanciones, no, ni siquiera nosotros queriendo pagarle, venían y nos reparaban los equipos. No obstante, con el robo de los recursos en el exterior, nos ha permitido una capacidad mucho, o sea, nos ha mermado la capacidad para comprarnos equipos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, frente a esa realidad en la que Cuba nos puede mostrar mucho, incluso Vietnam, estamos viendo otras experiencias, China, Rusia. Rusia, bueno, es uno de los países más sancionados del planeta y tiene una capacidad técnica de producción de equipamientos médicos que es envidiable. Nosotros ahora estamos recibiendo insulina de Rusia porque durante los días más férreos de la pandemia y el bloqueo, bueno, prácticamente tuvo que hacer un puente aéreo para poder recibir estos medicamentos. Venezuela tuvo capacidades instaladas para producirla, pero eran dependientes de la tecnología foránea. Nosotros ahora, con esa transferencia de conocimiento y ese compartir de saberes, vamos a tener las capacidades. De hecho, estuvo Quimbiotec en este foro, en esta jornada, explicándonos cómo ellos, desde su experiencia y a pesar del bloqueo de las sanciones, están produciendo plasma y otros derivados, hemoderivados, que se utilizan en los hospitales del país, y cosas que no se conoce mucho en los medios de comunicación. Es una empresa estatal, ¿no? Es una empresa estatal con esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras venezolanos, pese a todas las sanciones y bloqueos, siguen produciendo hemoderivados que se utilizan en los hospitales. Que, bueno, eso no se dice, pero afortunadamente que Quimbiotec está produciendo eso, si no tendríamos que seguirlo importando. Y lamentablemente las importaciones de ese tipo de hemoderivados son muy costosas por la cadena de frío, por toda una serie de complejidades técnicas, afortunadamente. Si nosotros pudiéramos entonces aumentar las capacidades con saberes propios, incluso con saberes ancestrales, incorporando la ancestralidad y otros elementos de la ciencia, podríamos aumentar las capacidades de producción. Para finalizar, ¿qué viene ahora después de la realización de esta jornada? Sí, fíjate, mira, las jornadas tuvieron cuatro mesas, la de la refundación, que es una mesa que nos invitó a llevar estos debates a los escenarios territoriales. Lo que viene es que nos vayamos a los territorios a debatir y a comprometernos, porque no solo nos vamos a quedar en la discursiva, a comprometernos a que todos estos compromisos adquiridos, la ley orgánica de la salud, entre otros compromisos adquiridos, sean discutidos en el seno de la dirección colectiva de hospitales, en el seno de las áreas de salud integral comunitaria, en el tema en el área de las poblaciones indígenas también, en las poblaciones afrodescendientes, o sea, toda una serie de debates para que esto se convierta en un hecho concreto. Además, se debatió en una de las mesas el modelo de educación médica de Venezuela. Creo que eso entra o da con él el traste ahora en el momento que se está debatiendo, entonces, que están atacando a los médicos integrales comunitarios. Vamos a debatir el modelo de formación médica en toda Venezuela, no solo de las universidades donde se forman los médicos integrales, sino en las universidades autónomas. El modelo que ellos tienen flexeriano, porque definitivamente ellos también van al sistema público de salud, no están muy a gusto en ir al sistema de salud la mayoría, pero van al sistema de salud y tienen que, pues, por supuesto, adaptarse a las exigencias reales de los tiempos que vivimos y de nuestro pueblo. Creo que es un momento preciso, propicio, bonito, para iniciar un debate profundo en nuestra territorialidad, pero además tomar acciones para que eso se lleve en concreto, acciones muy concretas, como por ejemplo una nueva ley orgánica de la salud, llevarlo a la Asamblea Nacional incluso para que diputadas y diputados estén al tono con lo que se está debatiendo en toda Latinoamérica, porque te repito, eso fueron unas jornadas venezolanas, pero fue la posición país ante todas las jornadas que se están haciendo en Latinoamérica de pensamiento crítico en salud. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.